La andanada de Petro el fin de semana contra los magistrados del CNE por investigación a su campaña. El Consejo Nacional Electoral investiga si la campaña del presidente en 2022 violó los topes establecidos por ley. El mandatario señala que es un golpe de Estado. Con la tesis del golpe de Estado en contra el presidente Gustavo Petro ha contestado desde su cuenta de X a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE para determinar si su campaña de 2022 violó los topes de gastos establecidos por la ley. Durante el fin de semana, el mandatario dedicó varios trinos en los que cuestionó la imparcialidad de los magistrados del CNE, sobre los cuales aseguró que estarían comprometidos por vínculos con enemigos suyos, haciendo referencia al magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, que está vinculado al proceso por manipulación de testigos que tiene al expresidente Álvaro Uribe a puertas de un juicio. Desde el viernes pasado, en un largo trino, Petro señaló que cree que el Consejo Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente, y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley, y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial. Asimismo, citando una columna de opinión de este diario, el presidente expresó que en esa se dice que si el Consejo Electoral decide que el candidato elegido sobrepasó los topes, este pierde el cargo, burlando por completo la Convención Americana de Derechos Humanos, que es Constitución de Colombia, simplemente porque el CNE no es una instancia judicial penal, sino administrativa. Posteriormente, el sábado, volvió a cargar contra el CNE y manifestó que no aceptaba que, a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado el fuero integral constitucional que me protege. La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el Consejo Electoral prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que en los 30 días posteriores a la elección, agregó. Después advirtió que cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado. El domingo, entre tanto, sostuvo que mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo en un concepto no vinculante del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de Estado a la colombiana. Sobre esto, dijo que fue una decisión que se tomó con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022. Ante esto, el presidente convocó a la movilización generalizada de la ciudadanía que al votar por mí hoy tiene dudas, y a la ciudadanía que votó por Robert Bernardes. Finalmente, sobre el final de la tarde, Petro escribió que el tema del avión que alquilamos para campaña muestra la perfidia de los ponentes del CNE, uno vinculado a un ex registrador que se subordina a los intereses de Tomás Angre, y el otro enemigo acérrimo de mi persona desde su fanatismo uribista y hombre sindicado de comprar testigos a favor de Uribe. Además, Petro se refirió sobre los vuelos que realizó en un avión privado durante la campaña. El jefe de Estado aseguró que además de inflar los costos, metieron viajes hechos por otras personas ajenas a la campaña con el objetivo de decir que sobrepasaron los topes. De igual manera, refutó otras presuntas pruebas asegurando que ninguna tuvo lugar durante su campaña presidencial. Otros hechos como el acto de agradecimiento por el triunfo, testigos electorales puestos por los partidos después de finalizada la jornada electoral o actos previos antes de comenzar campaña, son todos actos por fuera del tiempo que la ley establece como campaña electoral y cuya financiación ya no tiene que ver con la campaña, sostuvo Petro. Peor aún, una factura de Caracol
que suma comerciales de diferentes fases, como la consulta presidencial, antes de iniciar la primera vuelta, con comerciales en la primera vuelta. Por error de caracol, los magistrados lo transforman como demostración de sobrepaso en los topes de primera vuelta. Mentiras repetidas una y otra vez a los Goebbels para legitimar el golpe contra la democracia y el voto popular, añadió. Petro concluyó su andanada de mensajes resaltando que la manera de torcer la verdad tiene un objetivo: torcer la opinión pública para legitimar el golpe de Estado, incluso con ayuda de la gran prensa que se hace cómplice del golpe solo por el interés económico de su dueño.